sin duda una jornada importantísima para Ribeño. Y bueno, nada más que y nada menos que también tiene que ver con la salud, que es lo más importante que podemos tener cada uno. Erika, intendente, ¿cómo estás? Bueno, emocionada, porque cuando uno consigue estas cosas, se emociona y agradece, muy agradecida. Imagínate que son 8 años de nuestro gobierno y es la 5ª ambulancia que traemos. No teníamos ambulancia de alta complejidad en el distrito, así que feliz cuando se logran estas cosas, con muchos llamados, mucho esfuerzo, de ir a tocar puertas, de hablar de las necesidades. Justo teníamos una de las ambulancias acá en Arribeño rota, que ya estaba en condiciones, pero es del 2004, así que bueno, que estábamos felices y muy, muy agradecidos. Muy agradecidos al gobierno de la ciudad, a Jorge Macri, a Néstor Grindetti, y sobre todo Alberto Crescenti, que siempre está presente, a través de Javier Revilla, mi primo, que él trabaja allá, ahora está en la parte de helicóptero de emergentología. Y también tenemos la promesa de que van a venir a capacitarnos. Bueno, Guille podrá explicar mejor, y Marisol, Marina, bueno, todo el equipo. Estoy muy, muy agradecida por el apoyo, por el acompañamiento y por el trabajo que ellos hacen día a día y que realizan. Tuvieron hace mucho, tuvieron una capacitación, me acuerdo, la gente del SAME estuvo en Arenales. Además de la ambulancia, otros elementos también que a la hora de la complejidad de alguna emergencia son muy importantes, Erika. Sí, creo que vinieron en el 18, 19, no recuerdo bien, hicimos un simulacro muy grande en Arenales, y la verdad que estuvieron 2 días, trabajamos intensamente y bueno, estábamos muy contentos porque aparte nos dejaron equipamiento, las camperas que todavía se ven en muchos de los chicos, así que ojalá haya SAME en todo el país, ojalá se logre, porque el trabajo que hacen es tremendo, es increíble. Erika, bien. Bueno, ya Ribeño cuenta con 2 ambulancias de alta complejidad con esta que se ha traído. O sea, ¿cómo viene equipada esta última que se ha traído ahora? Esta viene con todo, porque pedimos que le equiparan, si bien es 2014, bueno, se ocuparon de ponerle todo lo que se necesitaba, lo que faltaba, lo que no tenía, bueno, vino con todo. Así que estamos muy contentos porque a mí me pasó, ¿no? Yo lo viví en carne propia, de que cuando mi papá se enfermó y había que trasladarlo a La Plata en una ambulancia de alta complejidad, era enero, no había acá en Arenales, si bien me ofrecieron acá en el hospital la ambulancia y todo, no había, no conseguía tampoco en forma privada, en Junín, conseguía a último momento. Me acuerdo que era un 2 de enero, era muy complejo, y la verdad que uno ahí ve la desesperación, la necesidad. No es tan cerca Junín cuando la vida nuestra está en juego. Algo muy importante para Revilla, entre 2 ambulancias de alta complejidad. Y bueno, y más con el Javier Revilla, contarnos algo ahí. Bueno, ya va a venir, iba a venir hoy, pero no pudo, pero ya va a venir porque él quiere a Ribeños, wow, como lo queremos todos. Así que estaba muy feliz cuando le dije que iba a ser para Ribeños. Le hice hacer el videíto por eso, porque sé del el afecto y el cariño, y Olga, y siempre ellos cuando pueden vienen. Pero bueno, muy contentos, y siempre él, ahora me dijo que me iba a conseguir también otras cosas. Ojalá, pero también quiero que venga Alberto Crescenti, porque vamos a aprender mucho de él, y que estén todos, que estén los bomberos, que esté policía, que estén todo el sistema de salud, todo el equipo del distrito y todo aquel que quiera también aprender, porque es tan necesario, salva vidas, y para mí las ambulancias también, porque ustedes saben bien que no contamos con toda la complejidad que se requiere, y que gracias a Dios tenemos a Junín, que es un centro de alta complejidad, que no todos tienen la fortuna de tenerlo tan cerca y tan lejos cuando la vida está en juego. Bien, estamos con el secretario de Salud, Guillermo Apizzato, que por ahí en lo técnico es más explícito con el tema de la ambulancia. Bueno, Guille, contanos un poquito los implementos que tienen la ambulancia. Bueno, es una ambulancia que, digamos, para lo que es Arribeños y los traslados que se necesitan, sobra. Está equipada con 2 tubos de oxígeno, una camilla de tracción, una silla de ruedas portátiles, 3 bocas de oxígeno, conexión a 220 en caso de necesidad. Y bueno, era una realidad que era muy necesaria en la sala de Arribeños, porque a la hora de la atención de los pacientes,
el 50% depende del traslado en una unidad sanitaria. Entonces, bueno, nosotros como tenemos el hospital separado de todas las localidades, a la hora de trasladar a los pacientes es muy importante tener unidades en condiciones y con la aparatología necesaria, porque incide en el pronóstico de cada paciente. Si bien por ahí la ambulancia que estaba funcionando, bueno, este es un modelo por ahí más nuevo. Y bueno, ¿cómo está el distrito en cuanto a los móviles, ¿no? A todas las localidades? Sí, no, ni hablar que las ambulancias estaban en condiciones y funcionando, y eso también en gran parte gracias al cuidado y el mantenimiento que le da el personal que hay en cada unidad sanitaria. Cada unidad sanitaria cuenta con dos unidades de traslado, una equipada completamente para traslados de emergencia y urgencia y otra de baja complejidad, y en La Angelita contamos con una ambulancia sola para traslados hacia la localidad de Ascensión. Bien, preguntarte, Erika, acerca, bueno, ¿cómo fue la gestión? ¿Cuánto hace que venías esperando por esta ambulancia? Si bien, bueno, mencionaste que Javier Revilla fue el contacto, pero bueno, ¿cómo se dio todo? Bueno, hace meses que, desde que asumí, que estoy yendo a distintos lugares a pedir cosas, a pensar en cada una de las localidades, y veníamos conversando y decíamos, bueno, cuando haya alguna ambulancia disponible que se piense en Arenales, en este caso en Arribeños, y así fue, como previas comunicaciones, muchas idas, ir a ver cuál era la que estaba como para venir, así que bueno, se nos dio y estamos muy contentos por eso, y la verdad que estuve en una capacitación también de 30 mujeres intendentes del país. Me tocó con la intendente de Tilcara, de Calafate, de Chaco. En la provincia de Buenos Aires habíamos sido becadas 4, de Neuquén, del sur. Y cuando yo digo que el distrito de Arenales, con 16.000 habitantes, tiene 11 ambulancias, me dicen, no puede ser. Y como te decía, en 8 años haber traído 5 ambulancias, para mí es enorme, enorme la felicidad. No la puedo describir y muy agradecida, siempre. Erika, ¿por qué es uno de los ejes fundamentales la salud para vos aquí en el distrito? Y porque la verdad que la viví en primera persona, no quiero que nadie sufra, que nadie se sienta que no fue asistido en momentos tan difíciles. Hay finales que uno no puede evitar, pero sí tiene que tener los recursos, no solo los recursos humanos, sino que también tiene que tener todo lo necesario para estar en esos momentos. Para mí es fundamental la salud. Bien, uno de los logros por ahí también que tiene que ver con la gestión es Claudio Jubit, el delegado local. Bueno, Bujo, contanos un poquito también, seguramente un orgullo enorme, si bien lo hablamos hace un rato, hoy no estás residiendo acá, pero bueno, sos delegado, es tu pueblo, y seguramente las mejoras que reciba te ponen muy contento, ¿no? ¿Qué tal? Sí, la verdad que sí, muy contento, la verdad que muy agradecido a lo que hizo Erika. Yo sé mucho de la capacidad de gestión que tiene ella, y bueno, no es para nada menor lo que ha hecho, así que es muy importante para todos los habitantes de Arribeños contar con una ambulancia de este tipo, así que más que feliz, y ojalá que sigan viniendo muchas cosas para la localidad. ¿Qué se le puede pedir a Erika ahora? Y bueno, muchas cosas, pero que sí, no, de ya, pero bueno, creo luminarias, y bueno, creo que lo más anhelado de todo el pueblo es el tema de cloacas, que bueno, que sé que Erika está gestionando y está trabajando con la provincia para ver si se puede destrabar esta situación y que se logre la tan anhelada obra, ¿no? Todo el vecino que se quiera acercar, que bueno, este es un logro, y vamos por las cloacas, que las tenemos que lograr, que todas las semanas voy al ministerio para que me escuchen y para que terminemos esta obra. Tampoco es que lo que más anhelo en la vida, porque fue la primera obra, siempre lo digo, fue la primera obra que llevé, y yo también la pedí, porque nosotros también estamos en condiciones del municipio de terminarla, si la provincia nos cede, pero bueno, confío también en Néstor Álvarez, en el equipo de Catopodis, que la va a terminar, y ojalá se nos dé, estamos en eso. Gracias.